Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en ¿Qué demonios es? Y hoy os voy a presentar un juego que seguramente todos conoceréis. Es un juego muy famoso, un juego muy esperado, de varias desarrolladoras bastante conocidas, entre ellas Bethesda Softworks, la creadora de Elder Scrolls y esos juegos tan guays que todos amamos. El Dishonored, un juego nuevo, bastante guay, bastante prometedor. Yo hace tiempo que quería probarlo y por fin aquí lo tengo entre mis manos, entre mis garras. Así que bueno, aquí estamos. En opciones he puesto los gráficos al máximo. Sí, está todo al máximo, si no me equivoco. A ver qué tal me va con todo al máximo. Lo siento por este comienzo tan lento. Nueva partida. No sé si está doblado o no. Fácil es un tío sin capucha, normal es un tío con capucha mirando a un lado, difícil es un tío con capucha mirando de reojo y muy difícil es un tío mirándote en los ojos como la muerte. Normal. Me gusta el brillo hasta que apenas veas el símbolo más oscuro. Así. Ah, qué va. Qué guay. Apenas veas. Bueno, lo voy a dejar así más o menos. Sí. Dunwall Tower, regreso a casa. Acabas de regresar de un viaje de varios meses, durante el cual has visitado los restaurantes... No, las estantes naciones que componen el imperio. Buscabas ayuda para hacer frente a la epidemia de peste propagada por las ratas. Debes entregar tus respuestas diplomáticas a la emperatriz, a la que sirves como Lord Protector. Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo, y que así te quedaras cerca de mí. Pero desgraciadamente no lo hay. El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. La peste se ha llevado a muchos. Debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Está doblado, eso me gusta. Me llamo Corvo. No, me llamo Riven. Río Brenhaven. O Brenhaven. No, como demonios se pronuncia. Va bastante bien, a 60 frames por segundo. Soltando y zarpamos. Llévanos ya a Mangold Tower. Lord Corvo trae noticias para la emperatriz y venimos de lejos. De lejos y con las malas nuevas. Los marineros hablan de una maldición. Magia negra. Supersticiones. Ya podría haber una cura para la peste. Quizás. Corren tiempos extraños. Dejar a la emperatriz sin guardaespaldas por un par de meses, eso sí es extraño. Esto era importante. Necesitamos ayuda con la peste. El diseño es bastante guay. Es el mismo tío que diseñó la ciudad 17 de Half-Life 2. Y según he leído, esta economía se basa en el aceite que producen de ballenas, por eso ahí hay una ballena. ¡Hey! ¡Subimos! Es un elevador, qué guay. ¡Listo! Es muy steampunk este juego. ¡Qué pasado! Un elevador acuático. En la vida real existen de estos, a menor escala, pero... Bueno, a mayor escala, pero a menor escala. Y... me gustaría ver uno, la verdad. Es muy guay. Vaya, el motor físico es capaz de hacer cosas bastante impresionantes. ¡Alto! ¡Cerradla! La emperatriz espera noticias tuyas, Corvo. ¿Puedo moverme ya? Sí, puedo moverme ya. ¿Puedo saltar al agua? Sé nadar. Es lo primero que quiero hacer en un juego, nadar. ¿Puedo subir? Puedo subir. Vaya, es un juego que se juega bastante Illuminati, bastante guaymente. Dunwell o Dunwall. ¿Lo harás la próxima? Oh, se puede hablar sí, con todo el mundo. Sí. Bienvenido a casa, Lord Protector. Coño, qué feo eres, tío. Qué feo eres. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Ha sido un buen viaje? Creo que voy a hacer un let's play de esta serie y este será el primer capítulo, chicos. Tenemos un nuevo let's play. Su Majestad aguarda en el pabellón. Vale. Hola. ¡Corvo, has vuelto! ¿Quién eres, niña? ¿Por qué te abrazo? ¿Me hablarás de tu viaje? Por favor. ¿Había ballenas? Espera. Vamos a jugar al escondite. Me cubro los ojos y tú te escondes. Bueno. ¿Tienes tiempo? Mamá está ocupada hablando con ese horrible jefe de espionaje. A ver, me escondo. Venga, vale. Vale, vamos allá.
espera. No tenía que esconderme. ¿Qué estás pintando, tío? Bienvenido, Lord Protector. Vale. Deja de moverte, Campbell. Ah, está pintando él. Bienvenido seas. Vengas de donde vengas. Lo enviaron por las islas para pedir ayuda. ¡Qué pérdida de tiempo! Mi elixir desterrará la peste de esta ciudad. Ahora quédate quieto, decano supremo Campbell. Así que no me quieren mucho aquí. Ese barco es inmóvil, qué barato. Pero al fondo hay un barco ahí al fondo moviéndose. Qué pasada. Y el escenario... bueno, una ciudad típica. Sí. Es muy bonito. ¡Oh! ¡Oh, sí! Así se usan los rayos del sol, chicos. Así. Y no como los del WoW. ¿Has crecido, Emily? Hace tiempo que no te veo. A ver si se te sigue dando bien. Me taparé los ojos y contaré. Y cuando termine, intentaré encontrarte. Venga. Vale, pues contaré hasta 10. ¡Hasta 10! ¡Escúchate bien! Pulsa C para pasar al modo sigiloso. Luego quédate cubierto para salir al campo visual del enemigo y evitar que detecte. Mientras te mueves sigilosamente, tus pasos se oyen apagados. Siempre te encuentro. Venga, inténtalo. Ni siquiera vas en la dirección correcta. Voy a asesinarla. Voy a asesinarla con mi cuchillo. ¿Dónde está mi cuchillo? Qué buena manera de buscar, simplemente taparse la cara del sol y simplemente mirar en distintas direcciones. Así vas a encontrar a cualquiera, claro. ¡Corre conmigo! ¡Corre conmigo, vale! Soy más rápido que tú, niña. ¿Tengo piernas? ¡No tengo piernas! ¡Soy un espíritu! Puedo hacer lo que quiera. ¿Qué tal? ¡Emperatriz! No delincuentes. Esto ya va más allá de esa cuestión, su majestad. Son... son mis súbditos. Y los salvaremos de la peste si podemos. Pero más feo. A todos ellos. Muy bien. No hablaremos más sobre este tema. O sea que esta era la hija de la emperatriz. Su majestad. Gracias, Emily. Déjanos, por favor. Como desee, su majestad. Este será el villano, 100%. Su chaqueta mola. Corvo. 2 días antes. Sorprendente, como siempre. Será el villano. Seguro. Favorable es el viento que te trae a mi lado. ¡Ey! ¿Qué nuevas has traído? Nada, he pasado por ahí. Y... ¿por qué extiendes la mano? Ah, entrega la carta. ¿Y cómo sabes que tengo una carta para ti? Es un espía. Tan, tan, tan. Toma. No he roto el sello, simplemente lo he abierto. Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura. Son muy malas noticias. Estamos al límite. Tiras la carta, me ha costado conseguirla. Nos impondrán un bloqueo. Esperarán a ver si la peste reduce la ciudad a un cementerio. ¿Estás bien, mamá? Pareces triste. Sí, no te preocupes, cariño. Mamá está bien. Las animaciones espera, molan. ¿Y los guardas? ¿Quién los ha retirado? Mira, oh. Mamá. ¿Qué están haciendo en el tejado? ¿Qué? ¡Hala! Ven aquí. No me toques. Mano derecha con la izquierda. Mano de izquierda con la derecha. Tiene toda la lógica del mundo. Pero bueno, vamos allá. Control izquierdo para bloquear ataques con espada. Emily, detrás de mí.
¿Dónde? ¡Cuidado! ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Hola! Corvo, gracias. Si no llegas a estar aquí... ¡Más no! ¡Otra vez no! ¡Mamá! ¡No! ¿Quién son? ¡Apártate de ella! ¡Corvo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hala! Se lo ha cargado. Pobrecita la niña, joder. ¡Qué cabrón! Pero, a ver, haberos llevado a la niña al menos antes. Joder. Corvo... Todo se viene abajo. Busca... Busca a Emily. Protégela. Solo tú puedes. Sabrás qué hacer. ¿Verdad? No. ¡Corvo! ¡Jo, se ha muerto! Venga ya, ahora creen que soy yo, ¿no? No puede ser. Mirad lo que ha hecho. ¡Sí, ha matado a la emperatriz! ¡Ja, cómo no! ¿Qué has hecho con la joven Lady Emily, traidor? Su guardaespaldas. Irónico. Serás decapitado por esto, Corvo. ¡Apresadlo! Eso no es apresarme, eso es pegarme una hostia en la cara. Pero bueno, lo que usted diga. Vale, lo siento, tuve que hacer una pequeña pausa de la grabación, pero volvemos donde lo hemos dejado. Prisión de Coldridge. Aparentemente me han aprisionado, aparte de darme una hostia fuerte. Esta es tu última oportunidad, Corvo. Confiesa y déjame darte la extrema unción para que descanses en paz. ¡Hala! ¡Cabrones! Basta por ahora, vete. Démosle al hombre algo de tiempo para pensar. Corvo, la emperatriz ha muerto. Tenemos a su hija Emily y nadie va a saber jamás la verdad. Sí, qué mala suerte. Mañana serás ejecutado, pero es por una buena causa. Ese país necesita líderes fuertes, alguien que lo guíe. Y ahí entramos nosotros. No hubo nada personal en esto, aunque casi arruinaste nuestros planes, pero salieron bien. Estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno, y alguien tiene que pagar. En el lugar equivocado en el momento oportuno. Corvo. Eso dijo el G-Man en el Half-Life 2. ¡Guardas! ¡Llevadlo a su celda! Bueno, voy a morir y se acabó el juego. Esta bandeja la envía a un amigo. Nah, no tengo hambre. Voy a dormirme. ¿Qué no? Que no tengo hambre. Voy a dormir. Ya está, fin del juego. Voy a mear. Y a dormir. No sé qué significa ese rayajo rojo. Supongo que significará... ¿mi vida o algo? No sé. Pam, comer. Mensaje anónimo. Corvo, quienes somos es irrelevante en estos momentos. Tan solo necesitas saber que tenemos fe en ti. Aquí tienes la llave de tu celda. Cuando salgas, dirígete a la sala de interrogatorio de la prisión. Toma el explosivo que encuentres ahí y colócalo en la puerta exterior. Cuando estalle, corre. Dirígete al río y piérdete por las cloacas. Allí encontrarás equipo útil escondido. Uno de los guardas de la prisión, dejará un arma junto a la puerta de tu celda. Buena suerte, te necesitamos sano y salvo para lo que nos espera. Un amigo. Tan. ¿Qué harás si te asaltan Slagjo y sus chicos de Bottle Street? Quédate tu mierda. Monedas. Esto es muy guay que haya monedas de 5, de 10 y no solo monedas como en todos los juegos. Porque, por ejemplo, en el WoW me parece extraño que solo haya monedas de 1 oro y no monedas de 10 oro, por ejemplo. Es por Corvo. El que asesinó a la emperatriz. ¡Dile a Slagjo que estoy aquí! ¡Él tiene que sacarme! Una gran ocasión. Ese personaje está ocupado. Un acontecimiento para ricos. Venid a ver cómo le cortan la cabeza al Lord Protector. ¿Lo tengo que matar? Una espada. Son tan malos como los que apostamos en peleas. Atención.
El personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. ¿Me ha visto? LOL. Voy a coger sus espadas. Saquear. No puedo. Ah, sí, es mi vida. Y estoy un poco herido. Estoy bastante herido, de hecho. ¿Puedo guardar? No puedo guardar. ¡Ratas! He matado una rata. ¿Puedo saquearla? ¿Qué hice? Porque he subido aquí. Vale, da igual. Su casco. Comida. Elixir salud de Sokolov. R para beber elixir. Bueno. Así se puede escalar. Tiene parkour este juego. Los elixires. Lata de carne de ballena en conserva. Comer y beber se recupera algo de salud. Monedas. Coño, qué susto me has dado, tío. Asesino a tu madre. LOL, me he salido un poco volando. Lo he rematado. Saquear. Se voy por aquí donde llego. Llego a una puerta cerrada, que sí. No, pues no. Pero a ver, yo quiero comer ahora. Porque si no. Pero mi salud crece poco a poco. No. Comer. Atención, el personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación. Ah, con control se bloquea. Yo pensaba que con clic derecho y se me había olvidado ya. Pelo, fuera de mi cara, gracias. Pero aquí no. Busca explosivo. Aquí es mejor ser sigiloso. Por eso voy corriendo, sprinteando. Esa sala es inmensa. La hostia. Sí que tenía presupuesto, los cabrones. ¿Qué es esto? Monedas. Eurelios. Ese cuadro tenía una calidad muy mala desde aquí. Desde aquí mejora un poco. Oh. Coño, quita de mi camino, silla. Forma oficial, voy a tratar a Corvo Atano. Antiguo protocolo de obra, asunto real. Si Corvo muere en el interrogatorio, le matarán. ¿Qué es esto? Corvo está otra vez inconsciente. Aunque ha aguantado más castigo que dos hombres juntos cualesquiera que hayamos traído para interrogar. Cuando despierte, volveremos a empezar. No es esencial pedirme la confesión de asesinato, pero podría sernos útil más adelante. El asesinato de una emperatriz no es cualquier cosa. Pues no. Vamos a matar gente, venga. LOL. Es mi bomba. ¿Qué hay ahí? Información. Voy a llevar esta botella. La llamaré Eusebio. Será mi botella personal. No, no quiero esta botella. Esta botella es más guay. Se hace más pequeña a medida que te acercas a otras. Grande, pequeña. Grande, pequeña. Más libros. No, paso de libros. ¿Quién quiere leer cuando tiene una botella? Voy a matarle con la botella. Espera. Espérate aquí, ¿vale? Pulsar que puedes sumarte por esquinas. Hackworth, perezoso. ¿Has patrullado ya el patio?
Todavía no. Lo siento. Iba a informar del escape de esa caldera de ayer. Olvídalo. Solo haz tu ronda. Un informe nos daría problemas. Ahora voy. Hostia. ¿Eh? Me ha visto. Atención. La ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Joder. Eusebio, quédate aquí. Aquí estás a salvo. El tío ese me está fastidiando. ¿Por qué no se va? ¡Vete! ¡Vete! Macho. He oído que te dieron una paliza a las cartas. Ahora no, ¿vale? Lo siento, Eusebio, tendré que tirarte para distraerle. ¡Pichejo peludo! ¿Qué ha sido eso? Sé que he oído algo. Uf, pues vaya distracción. Esto es ridículo. Si el tío está ciego. Este... elixir, menuda mierda. Al ala de aislamiento, salvo si los acompaña un agente de la guardia. La escolta para el ala. Que tú no me ves, tío. Que no me ves, he dicho. Con una semana de antelación. Basta. Tú tampoco me ves. Soy invisible. Soy invisible. Ahí estaba yo. Un momento. Son ciegos estos tíos, en serio. Estoy aquí abierto, en campo abierto y no me ve. Tipa-ti-pa-ti-pa-ti-to. Le he robado. Y ya está. ¿Hay más? ¡Muere! ¡Lol, pobrecita! Quiero otro Eusebio. ¿Puedo conseguir algún Eusebio por ahí? La ejecución de mañana está restringida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados. Sí, pero hoy tiene que quedar todo listo. Estoy deseando ver rodar su cabeza. A diferencia de otros, a mí me gustaba la emperatriz. Sí, sí, tú distráete. Abre la puerta. Oye, ¿no me debes un trago? Vete a incordiar a otro. Vete en cordial a otro, dijo. Serán sus últimas palabras. Sep. No me has visto. ¿Qué? No me has visto. Acabas de dejar a tu amigo. Puse tal para ejecutarlo. ¡Ayuda! ¡Ah! Ejecutado. Basta. Botellas para Eusebio. Quiero un Eusebio. Comida. Bala normal 2. Jo. No hay ningún Eusebio por aquí. ¿No te parece extraño que se abra la puerta? Venga, ataca. Ataca. Toma. Ataca. ¡Hala! ¡Cabrón! Ha atacado. Cuando decía ataca, me refería a... no ataques. ¿Por qué desapareció? Ah, su paquete. He cogido su paquete. Creo que no seré muy bueno en esto de... ¿qué hago? En esto de... hola, hola... en esto de ser sigiloso. Prefiero ser... bruto. Ir a la bestia. Long. 6. 5. 4. 3. Dos. ¡Oh, los rayitos de sol, qué bonito! ¡Uno! ¡Hala! ¡Corre! Han dicho que me esconda por ahí. Están baleando.
¡Corre! ¡Agua! ¡Agua in my face! ¡Corre! Abre la puerta. Quiero las cloacas, sí. Muy bien. Son las cloacas. Pulsa cualquier tecla. ¡Hola, rata! ¡Muere, rata! ¡Muere! ¿Cuánta gente ha matado durante su fuga? Supongo que si matas a la emperatriz, unos cuantos guardas no importan. Cierra la boca. Fíjate en esto. Alguien ha estado por aquí. La banda de Bottle Street. ¿No? ¿Cuántos ratas? Con las trampas. Seguro que hay alguna por aquí. Bien, a ver si alguna le da de lleno a Corvo. ¿Le tienes miedo? Este es el Conus. Allí no hay más que mercaderes y putas. Los chavales como tú no habéis llegado a conocerlo. Yo lo vi librar una pelea de práctica 3 contra 1. Es un torbellino. Qué bajito soy, ¿no? Espero encontrarlo yo. Pues yo Corvo, si estás leyendo esto, significa que nuestro plan ha funcionado y que has logrado escapar de Coldridge. Uno de nuestros contactos te ha dejado armas escondidas en algún lugar del interior de las cloacas. Hazte con el equipo y busca a Samuel. ¿Quién es Samuel? Donde estos túneles desembocan en el río. Te traerá con nosotros. Un amigo que te verá pronto. Y si otro vería esta nota y dije, anda, pero si es para Corvo, para el traidor. Hay que joderse. Oh, sé que no se podía abrir. ¡Hala! ¡Qué bestialidad, ¿no? Joder. Bueno, pero no hay desmembramientos ni nada en este juego. Qué pena. ¡Oh! ¿Qué decía yo de que no hay desmembramientos? ¡La hostia! Brutalidad. Creo que voy a hacer una serie de este juego, tíos, porque es la hostia este juego, en serio. Yo flipo. Creo que se va haciendo demasiado largo el vídeo. ¡Eusebio! ¡Eusebio ha sobrevivido! Se va haciendo demasiado largo este juego. ¡Morid, ratas! ¡Morid! ¡Muere, cadáver! Se va haciendo demasiado largo el juego. Hola, Eusebio. El juego no, el vídeo. Así que creo que ya os enseñé más o menos de qué trata el juego. Desde luego hay muchísimo más, hay muchos elementos de rol que aún no he podido explorar. Pero lo que seguramente haré es una review de este juego en un futuro. Y creo que voy a hacer una serie. Eso depende de los likes que me pongáis en este vídeo. Si hay 30 likes y ningún dislike, es decir, cada like descuenta un dislike, haré una serie de este juego. Si no, lo dejaré tal cual. Y si os interesa, quizás haga una review en el futuro. Pero de momento, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.